Bienvenidos mis champions a tu canal Stigma Beats. Melgar avanzó a cuartos de final histórico. El cuadro arequipeño salió desde el primer minuto a presionar y atacar. Tal fue la presión que a los 3 minutos de juego, Bernardo Cuesta anotó un golazo, pero lamentablemente fue anulado por posición adelantada. El goleador de Melgar, Bernardo Cuesta, tuvo su revancha y tras un penal no perdonó, dándole la victoria a los arequipeños, dejando en alto el nombre del Perú. Pero todo no quedó ahí. A los 73 minutos, Iberico le puso una hermosa asistencia a Bernardo Cuesta para sellar la victoria del gran equipo peruano. En el transcurso de los minutos, Melgar fue superior. En todas sus líneas fue un equipo ordenado. Iberico comandaba el ataque y demostró por qué es seleccionado nacional. Hoy Melgar demostró por qué fue el campeón del torneo peruano. Demostró que está lejos del nivel de un equipo peruano de la Liga 1, de los llamados equipos grandes que decepcionaron en la Copa. Dejando ese tema de lado, los comentaristas de ESPN en plena transmisión elogiaron al equipo incaico por su buena performance en esta Copa. Venció merecidamente a un Deportivo Cali que salió a hacer su negocio con el empate y esperar un contragolpe, concluyó el comentarista principal de ESPN. Recordemos que hace unos días la prensa colombiana minimizaba a Melgar, diciendo que es un equipo chico, que Cali los pasaría por encima. Menospreciaron al DT Lorenzo, diciendo que era un DT de medio pelo. Melgar ha cerrado la boca a muchos y está para seguir avanzando de fase en esta dura copa, con esa humildad y buen fútbol que los caracteriza. Por otro lado, Néstor Lorenzo, quien se encuentra dirigiendo su último partido al frente de Melgar, destacó el buen momento del dominó, tanto en el torneo Apertura de la Liga 1 como en la Copa Sudamericana. El argentino reconoció que sus dirigidos vienen cumpliendo con el objetivo de pelear en ambos frentes. Se están cumpliendo objetivos, con un grupo de jugadores que más allá de su versatilidad, hay un gran grupo humano que nos ha permitido pelear en dos frentes, indicó Lorenzo, recientemente presentado como nuevo entrenador de la selección Colombia. Ahora toca esperar a su rival de la llave en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Esta vez se pone más complicado. Y bueno, Champions, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Melgar mereció ganar este encuentro? ¿Podrá seguir avanzando de fase? Déjamelo saber en la caja de comentarios, que estaremos atentos a ellos. Y no te olvides suscribirte a nuestro canal, que es gratis, ya que subimos contenido interesante y todos los días. Nos vemos hasta un próximo video.